Bien. Estoy seguro que hay uno de vosotros que le gustan las cosas pequeñas. ¿Vale? Teniendo tanto espacio, ¿por qué no lo hacéis más grande? O sea, para que se vean mejor. Es que aquí tenemos una carrerilla de hormigas que es la leche. Podría haber puesto la pista más grande, ocupando más espacio, y que lo de dentro estuviese ocupando más espacio. Y luego habéis puesto muchísimas letras. Muchas, muchas letras. Los objetivos meta están mal puestos. Esos son objetivos de consecución. ¿Por qué? Porque lo que tenéis que decir es qué es lo que da la condición de victoria. ¿Vale? Había escrito demasiado explicando cada juego cuando espero que los juegos estén dentro de una misma organización y que no sean como juegos totalmente diferentes. Y vamos a ver dónde pongo esto yo. Y por ejemplo, no habéis puesto clasificación por edad. Y además, otra cosa, la letra yo creo que la habéis reducido el tamaño. No es la letra que yo dije que es la mínima. Creo que es 36 el tamaño mínimo, o 50, no recuerdo. Miradlo. Aquí sí están mucho mejor los dibujos, aunque podían haber sido más grandes. O sea, los dibujos igual, pero más grandes. Bien, pues vamos a ver. Estoy viendo que tenéis un feedback. Solamente comentaros que feedback, dos feedback, suele ser peligroso. A ver cómo va. Creo que en una clase, que fue la del 2R, a uno se le salió el brazo, dándole un golpe al feedback. Se le salió el hombro, vaya, no es... ¿Eh? Pues venga, vamos a empezar. Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Somos Ignacio, Daniel y yo, Luis. Y bueno, nuestro juego se llama Paso por Historia y va a consistir en cuatro fases, donde, como su nombre indica, vamos a ir pasando por diferentes acontecimientos históricos y cada fase va a estar relacionada con uno diferente. Va a ser a nivel progresivo. Y bueno, como he dicho ayer, lo dividimos en distintos colores, en pica, tréboles, diamantes y corazones. Y bueno, y acercando, como explica la fase 1, ¿vale? Dime, Pablo. Yo hoy la verdad que necesitaría descansar y no hacer nada porque me hice dejar el cuello al de la mesa, Pablo. No te preocupes, vale, yo iba a ver si le puedo ayudar en lo que sea, pero es que toda la zona de aquí, de aquí, y el brazo, en un sí, sí. Pues bueno, nos colocamos picas, diamantes, corazones y tréboles.
No, hombre, pero usted da la vuelta. Thank you.
caso que vaya suelto, tendría que haber cumplido, ¿vale? Y bueno, los veganos, como lo tengo, no se puede seguir la línea. Si se sale de la línea, se consigue que hubiese matado, ¿vale? No sé qué piña. El otro está telescópica, filando, ¿vale? Venga, vamos. Tenéis los suelos, ¿vale? Thank you.
Thank you.